Hola, buenos días. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Buenos días, economía. Buenos días. Estamos todos por lo que veo. Voy a poner, voy a tomar la asistencia para que quede registrado normalmente todo. De verdad, atención en la lista. Buenos días, Arrieta, aquí estoy. Buenos días, ya listo. Ya, gracias. Abelino William. Presente, buenos días. Buenos días. Mario Caballero. Presente, buenos días, profe. Buenos días. Sebastián Candelario. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sheila Escalera. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Luis Espinosa. Presente. Buenos días. Buenos días. Jeremy Gamboa. Buenos días, presente. Buenos días. Kerly Guadalupe. Presente. Buenos días. Buenos días. Jonathan Méndez. Presente. Buenos días. Buenos días. Leslie Mina. Presente, buenos días. Buenos días. Yosel Montero. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Grace Pluas. Presente, buenos días. Luis Rodríguez. Presente, buenos días. Buenos días. Y Leonel Tupinga. Presente, buenos días. Cristel Ullagüeris. Presente. Presente. Ya listo. Vamos, continuemos con el material. Estábamos viendo la semana 11. Bueno, estábamos viendo lo que es la unidad 3.2 y la unidad 3.3. La unidad 3.2 abarca lo que es la intervención del Estado en la economía, y la parte 3.3 es lo que es los impuestos, el gasto, la transferencia y la actividad económica, el multiplicador keynesiano con intervención del Estado. Es decir, vamos a ver cada uno de estos elementos, pero con la participación del Estado. El objetivo, aprender a analizar los casos sobre la
importancia de la participación del Estado en la economía. Ya habíamos mencionado que era la demanda agregada. La demanda agregada eran simplemente las combinaciones de los precios del nivel de producción a los que los bienes y el dinero están simultáneamente en equilibrio. Los cambios de la demanda agregada son el resultado de cambios en política fiscal y monetaria, así como las decisiones de los individuos sobre el consumo y la inversión que modifican la producción en el corto plazo y alteran los precios en el largo plazo. Recuerden que también dentro de las políticas que nosotros tenemos, de las políticas económicas, está la política cambiaria. Para lo que es la demanda, la política cambiaria no surge mayor efecto. Por eso es que no se la considera directamente para el análisis de la curva de la demanda. Y tiene obviamente pendiente negativa con el tema de que cada vez que aumenten los precios va a bajar la cantidad de demanda de los productos que se oferten, ¿no? Recuerden que aquí se analizan varios elementos de manera simultánea. Por otro lado, la oferta va a describir para un nivel de precios determinado el monto de la producción que las empresas están dispuestas a ofrecer. Ustedes saben que en oferta, normalmente cuando ustedes estudiaban en introducción a la microeconomía, ustedes sabían de que la oferta te dice cuántas unidades se va, estará dispuesto a producir el productor por un determinado precio. Entonces, está en función del precio, de lo que la cantidad deja producir. Para lo que es la oferta agregada, se mantiene la misma dinámica. La única diferencia es que aquí se analizan más elementos de manera agregada y está relacionado con lo que es la tasa de interés. Tiene pendiente positivo porque las empresas están dispuestas a abastecer más producción a mayor precio. Y veíamos hasta aquí, si no me equivoco, lo que era el precio. Aquí tenemos la relación que tiene entre el precio, por un lado, y el nivel de producción, y el ingreso, por el otro lado, ¿no? Entonces, esto está determinado, la producción está determinado por lo que es la cantidad de bienes que se van a elaborar, y el ingreso, que está determinado por la cantidad de dinero que poseen las personas para poder comprar. Ustedes, normalmente, para poder comprar, van a toman como decisión cuánto tienen de sueldo. Acuérdense que con los hogares, ¿qué hacían los hogares? Mario, ¿qué hacían los hogares? ¿Cuál es la función de los hogares? Brindar sus servicios. ¿Qué tipo de servicios? O sea, trabajo. Okay. Entonces, el fin de los hogares era el consumo netamente, ¿no? Y los hogares, por lo tanto, cuando van a consumir, ellos van a comprar. ¿Quién era el otro que también podía comprar? El gobierno, pero él lo hace por medio de la producción. El gobierno puede ser tanto de consumo o también puede hacerlo por medio de ¿y cuál era la otra? Consumo y e inversión. ¿Sí? Acuérdense, el gobierno realiza la función de consumo y de inversión, las empresas realizan lo que es inversión y los hogares realizan consumo. Entonces, aquí se refleja la producción que hacen tanto tanto las empresas como el gobierno,
y el ingreso que reciben las personas, porque con ese ingreso que reciben las personas es que ellos, que se realiza la demanda de productos, y de acuerdo al nivel de salarios que se va a pagar, que se determina el ingreso que tienen las personas y se analiza la disponibilidad que tiene cada individuo a consumir. Entonces, todo este efecto se lo analiza de manera simultánea, estos dos elementos, que es la producción, o sea, cuántas unidades van a producir, es decir, si en conjunto las empresas y el gobierno deciden producir 100 unidades, bueno, también se toma en consideración el ingreso que reciben las personas para poder consumir estos productos que van a generar las empresas y el gobierno. Entonces, todo este conjunto, en general, se lo analiza con el nivel de precios. Y el nivel de precios va a estar ligado, ya vamos a ver cuando sean las curvas ISLM, a la cantidad de producción, de dinero que exista. Entonces, esto se va a llamar curva ISLM. Y eso se va a ir conforme... vamos a estudiar un poquito la dinámica, pero solamente lo vamos a ver de manera introductoria, ya que eso es materia de microeconomía, macroeconomía intermedia. Entonces, aquí tengo un ejemplo de qué ocurre cuando existe un aumento de la oferta monetaria nominal. Es decir, por algún motivo hay un aumento de la oferta, de la cantidad de dinero que poseen aquellas personas o entidades que van a generar producción. Entonces, hay un incremento en el ingreso, lo que vamos a ver. Hay un ingreso en el ingreso. Entonces, como hay un aumento en el ingreso, hay más posibilidades para consumo. Entonces, como hay un aumento en el ingreso, va a haber un aumento en la producción. Entonces, como ocurre este efecto, vamos a tener que la demanda de bienes y servicios que se generan en la economía va a verse motivada, y por tal efecto este efecto se va a dar, o sea, por tal situación este efecto va a tener un incremento de la, o un desplazamiento de la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada, como ustedes ven, pasa desde el punto E al punto E primo. Quiere decir que hay un incremento equivalente al aumento de la oferta monetaria. Es decir, por la cantidad de dinero que poseen, pasa de M0 a M1. La cantidad de oferta monetaria que existe. Este aumento en la oferta monetaria hace exactamente por la misma cantidad que aumenta el dinero que tienen las personas para poder consumir, va a ser el incremento en el precio, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir. La oferta va a seguir siendo la misma, lo único que van a hacer es que van a producir un poquito más por los stocks que poseen. No ha habido este desplazamiento de la oferta monetaria, no es lo suficientemente fuerte como para hacer que la oferta monetaria se desplace, la oferta agregada. Recuerden que estamos hablando de lo que es la oferta agregada y la demanda agregada. Acá, en esta sección, vemos, por otro lado, el nivel de precios. Esta es la función de la demanda. Aquí vemos que el nivel de precio pasa de nivel 0 a nivel primo. Aquí simplemente lo que estamos analizando es la demanda agregada de manera individual. Esta demanda agregada, como mencionaba, hay un aumento de la oferta de dinero. Como hay un aumento de la oferta de dinero, simplemente lo que hay más recursos. O sea, aquí estamos viendo desde el punto de vista ya de la oferta, qué pasa con la oferta. Entonces, los precios iniciales están en cero. Como hay más oferta de dinero, entonces
las empresas lo que van a hacer es incrementar los precios equivalente al aumento de la oferta de dinero. Y eso es lo que hace que la demanda agregada se desplaza. ¿Por qué se va a desplazar? Porque simplemente hay un incremento en la producción. Entonces, esto es uno de los efectos que vamos a ir viendo. Estamos igual ahorita, estamos viendo en detalle. Lo que sí a mí me interesa que ustedes terminen aprendiendo para la unidad 3, es qué es la demanda agregada. A mí me interesa que ustedes conozcan bien qué es la demanda agregada, qué la identifica, qué es la oferta agregada, los aspectos que las identifican, cuándo se da un equilibrio y cuáles son los factores que intervienen en el equilibrio. Eso es lo que principalmente tienen que ustedes conocer, o al menos lo que se va a evaluar para este parcial, en el examen, tanto en la lección, lo que se va a tomar en consideración al momento de evaluar. Es que ustedes sepan identificar qué es la demanda agregada, qué es la oferta agregada. Yo les puedo ponerle una definición de oferta agregada, en el cual dice la oferta agregada es aquella que tiene pendiente negativa, por ejemplo, y que mide las relaciones entre la demanda, entre la producción y el ingreso. Entonces, esa afirmación sería verdadera o sería falsa. Repito, aquella función que tiene pendiente positiva y tiene análisis y analiza su relación entre la producción y el ingreso. Se llama demanda agregada. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Es falso? Correcto. Sí, falso. ¿Por qué es falso? Porque tiene pendiente negativa y mide la relación entre el precio y la producción. Entiendo. O el ingreso. Correcto. Entonces, cosas así yo les puedo poner, ¿no? Una definición, un argumento, y ustedes tienen que identificar el argumento correcto. Yo les puedo poner, la oferta agregada es, entonces le pongo el concepto de la oferta agregada y ustedes tienen que identificar entre las distintas alternativas cuál es la correcta. Por ejemplo, o les puedo poner un conjunto de definiciones por un lado y por otro lado otro conjunto de definiciones y ustedes tienen que seleccionar cuál es la definición que corresponde a cada par. Entonces, esto de aquí es lo que se va a evaluar para el examen, ¿no? Entonces, eso para que ustedes vayan desde ya identificando los componentes de la oferta y demanda, cada una de estas definiciones conceptuales que son importantes que ustedes las manejen y pueden también tener un buen resultado en el examen, ¿no? Recuerden que para el examen va a haber, igual que el primer parcial, hay un componente práctico y un componente teórico. Y para los que tienen alrededor de un minuto y medio para cada pregunta teórica, ¿no? Entonces eso para que vayan estudiando con tiempo. Recién estamos empezando el año y estamos empezando lo que es el semestre, el parcial, pero. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta de lo que hemos visto? Bueno, continuamos entonces. Intervención del Estado en la economía. Ya sabemos que cuando estamos hablando que el Estado interviene en la economía, eso se debe principalmente a lo que nos mencionaba John Maynard Keynes. ¿Qué era lo que decía él en su teoría? ¿Quién me puede indicar? A ver, Gloria Rieta. ¿Qué nos decía Gloria? ¿Se encuentra Gloria? ¿O tiene problemas? A ver, Cande. Gloria, ¿se encuentra o no se encuentra Gloria? Sí, se encuentra Gloria, creo.
¿Ya? Pero yo le puedo decir un hasta miento. Ya, a ver, usted va a ayudar al compañero, está bien. A ver, Candelario, ¿nos puedes mencionar qué era lo que mencionaba Jomaina Keynes con respecto al rol del Estado en la economía? Eso lo vimos en las sesiones anteriores. Bueno, él decía, bueno, él consideraba que los gobiernos deben tratar de estimular la demanda, o sea, el gasto público. Y también consideraba que la política económica es la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Correcto. Es decir, que los estados deben de intervenir en la economía, ¿no? Eso es lo que, esa era la afirmación que nos daba John Maynard Keynes cuando analizábamos su teoría, su política, que se aplicó en la economía norteamericana cuando fue la recesión de la década de los 40, en el año 1934, la gran recesión que sufrió Estados Unidos. Entonces, la intervención del Estado en la economía. Entonces, también para esto vemos lo que es la demanda agregada en una economía abierta, ¿sí? Recuerden que cuando estamos hablando en una economía abierta, intervienen, ¿quiénes más intervienen? Alguien diferente, ya que... A ver, intervienen los hogares, las empresas, el gobierno, el capital y el resto del mundo. Y el resto del mundo, ¿no? Entonces, es una interrelación que existe entre todos estos agentes. Entonces, ya aquí nosotros vemos cómo se interrelaciona la oferta, cómo se interrelaciona la demanda, cómo se interrelaciona la producción junto con la cantidad de dinero que poseen, esto en función de qué es lo que pasa con el nivel de precios, y de allí nace lo que es la demanda agregada en una economía abierta. ¿Sí? Recuerden que la demanda agregada analiza lo que tú puedes comprar. Ustedes cuando salen a comprar al mercado o van a un centro comercial, por decir, van al centro comercial, al shopping en Milagro, o van al centro comercial en que queda al lado de la universidad, el Río Centro. Ustedes van y entran y de repente que deciden comprarse, qué sé yo, las mujeres se compran un vestido y los hombres se compran, qué sé yo, un par de zapatos deportivos. Entonces, ustedes cuando van y compran, por lo general dicen, bueno, yo voy y compro algo barato, y compran zapatillas chinas. Y porque son baratos. No, yo quiero comprar algo de marca, compran por ahí de repente algo de esas zapatillas caras que vienen de Alemania, de Estados Unidos, qué sé yo. O de repente por ahí dicen, no, yo voy a apoyar lo nacional y compro unas de esas zapatillas que se producen aquí en el Ecuador. Entonces, la demanda agregada, ustedes pueden ver de que está dado, uno puede comprar cualquier cosa que se comercialice dentro de la nación, ¿no? Y saben ustedes que dentro de la nación también tenemos el rubro importaciones, y el rubro importaciones son las relaciones que se tienen con el resto del mundo, que las empresas se encargan de nacionalizar cuando pagan los derechos de importación. Una vez que ha pagado todos los derechos de importación, han desaduanizado la mercadería, esta sale a ofertarse al público o a procesarse para elaborar un nuevo bien que se va a vender al público en general, ¿no? A los hogares. Entonces, por eso es que se analiza la demanda dentro de una economía abierta. Ya después van a ver nuevamente, les repito, lo que es las curvas ISLM, porque esta definición tiene una incidencia muy utilizada en los análisis macroeconómicos que se hacen en el resto del mundo.
con ustedes pueden ver que con estas definiciones que estamos aprendiendo, ustedes pueden analizar, por ejemplo, en las nuevas elecciones que se van a venir en el mes de febrero, en el mes de marzo, no sé exactamente cuándo es la fecha de las elecciones, pero por ahí son las elecciones, ustedes saben de que tienen que escoger un candidato que va a gobernar el país por los próximos 4 años, tienen que elegir unos candidatos que van a direccionar la parte de las leyes, como son los asambleístas, durante los próximos 4 años, van a elegir a un representante que nos va a hacer la voz en lo que es el Pacto Andino, en fin, los consejeros provinciales, los distintos entes que van a gobernar en la nación, y ustedes deben de conocer cuál es el rol que va a llevar cada uno, y escuchar qué proponen, ¿no? ¿Qué proponen? Y tienen que ver que la propuesta que ellos digan, si tiene un fundamento real o simplemente son palabras que dicen, yo les voy, que quieren que les suba el sueldo, yo les voy a subir el sueldo. Son lo típico que suelen hacer las personas que simplemente quieren una dignidad y hacen una propuesta basada simplemente en un estado de marketing para ganar mayor aceptación. Entonces es importante de que ustedes se involucren con respecto a este estado, en algún momento les voy a cargar una asignación relacionada a cuál es el criterio que poseen con respecto a las propuestas planteadas cada uno de los gobiernos. Así que vayan revisando, vayan analizando las propuestas de cada uno de los candidatos para que tengan un criterio y van a contestar, inclusive en el examen les voy a evaluar eso, les he de poner algunos literales de acontecer nacional, de qué está pasando de repente de alguna propuesta de algún X candidato, y les he de decir, bueno, de acuerdo a la teoría económica, la afirmación que nos está brindando es verdadera o es falsa, ¿ya? Entonces, y ahí ustedes tienen que analizar. Entonces, eso también un poquito para que se vayan familiarizando con lo que se va a evaluar en algún momento, ¿sí? Entonces, teníamos el precio, a diferencia de cuando estudiábamos microeconomía, sabemos que el precio es el bien de un producto X o un producto Y. Es el bien de un producto. Aquí, cuando estamos hablando en cuentas nacionales, en macroeconomía principalmente, el precio va a ser uno solo. Y se conoce como el precio del bien nacional. Obviamente que no es lo mismo comprar un caramelo, el valor de un caramelo, que comprar el valor de una casa. Es una diferencia abismal. Pero se hace referencia en términos agregados. ¿Cuál es el valor del precio? ¿Cuál es el precio en sí del bien en términos agregados? Entonces eso es importante tenerlo bien claro, ¿no? De ahí tenemos otro rubro que se considera el precio del bien en el extranjero. Es decir, si nosotros vamos a consumir un almuerzo en el Ecuador, este almuerzo, ¿cuánto cuesta en el Ecuador? Estará costando, qué sé yo, $3 o $3.50 que cuesta un almuerzo en el Ecuador. Pero si ustedes se van al Perú, ¿cuánto costará un almuerzo en el Perú? No sé, me voy a inventar el valor. De repente cuesta 7 soles. 7 soles. Ah, ya. Entonces ustedes dirían, bueno, en Perú está más caro. Sí, pero tienes que ver cuál es la relación que hay con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, por eso es que se hace esta distinción, el precio del bien nacional, el precio del bien extranjero. ¿Por qué? Porque cuando ya se participa con una economía abierta, además de lo que es el precio nacional, se ve la relación que se va a generar en términos de intercambio con respecto a la moneda.
y eso se llama como el tipo de cambio. Al tipo de cambio nosotros lo representamos con la letra E. Y esta E expresa el número de unidades de moneda local que se va a pagar por un bien en una moneda extranjera. Yo les puse el ejemplo. Si decimos que cuesta 3.50 el almuerzo en el Ecuador y en el Perú cuesta 7, se esperaría que el tipo de cambio para este caso sea de 2. Ya, entonces tenemos el tipo de cambio de unidades de moneda local por unidades de moneda en el extranjero. Eso está representado por la letra E. Tenemos otra definición, también algo la hemos escuchado en algún momento, lo que es el tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Lo que realmente cuesta algo. Por ejemplo, ustedes en el caso del almuerzo, ¿cuánto es el precio si nosotros decimos que es $2, es $3? ¿Cuánto es el precio real del almuerzo? Aquí en este caso, para el caso del Ecuador es $2 y para el caso del Perú es 7 soles. ¿Cuál sería el precio real de este almuerzo? Pregunto. No sé, podría ser. A ver, para Ecuador sería. Vamos a poner. $3. $3, ya, 3.50, no sé. Ya, 3.50, perdón, 3.50, sí, disculpa. Y para el Perú es $7. Soles. 7 soles, perdón. Ajá, ¿cuál va a ser el precio real, el tipo de cambio real? O sea, que la conversión de ese dinero a dólares. Ajá. Ajá. Ya le digo, pero. Va a ser $2. Simplemente dividimos. En este caso, para comprar un almuerzo en Perú, ¿cuántos dólares? ¿Cuántos? 1.93, profe, para ser exacto. Bueno, casi $2. Si es 7 por 2. Perdón, 7 dividido por 2 es 3.50, ¿no? 3.50. Los soles. Ajá. Soles peruanos, pero ahorita están a 28 centavos. 28 centavos, ¿no? Por eso le digo que 7 soles vendrían a dar 1.93. O sea, $1.93. Casi $2. Casi $2. Entonces estaríamos diciendo de que en Perú son más baratos los almuerzos que Ecuador, ¿no? Bajo esa relación. Claro. Ya. Bueno, ahí hay un concepto que eso lo vamos a aprender un poco más adelante, cuando veamos lo que son los tipos de cambios en general. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante, lo que de momento tenemos que tener bien en cuenta, es que cuando estamos trabajando con la demanda agregada en una economía abierta, se debe tener en consideración el precio de lo que se paga dentro de la nación, en este caso el ejemplo del almuerzo, cuánto cuesta el almuerzo dentro de la nación, cuánto cuesta el mismo almuerzo fuera de la nación, y esta diferencia, esta variación que hay, se va a llamar el tipo de cambio de un almuerzo entre una nación con otro. Ese es el tipo de cambio. Y cuando hablemos del tipo de cambio real, es lo que realmente va a costar un almuerzo. ¿Cuánto es lo que realmente va a costar? ¿Sí? Para nosotros va a ser $3, pero para los peruanos va a ser
otro valor. Y en función de esto, nace esta relación, que es lo que nos permite conocer cuánto va a ser el tipo de cambio real. Entonces, esta ecuación, anótenla, ténganla bien presente porque les va a servir por muchas ocasiones, todas las veces que estudien macroeconomía. Es una relación que siempre la van a ver a lo largo de la carrera que han escogido. Entonces, ¿qué es lo que es este? El tipo de cambio real va a ser igual al tipo de cambio, podríamos decir que es el tipo de cambio nominal, ¿no?, que multiplica a los precios en el extranjero. Es decir, un almuerzo que cuesta el precio, ¿cuánto cuesta en el extranjero? Dijimos que cuesta 7 por el tipo de cambio nominal y lo dividimos para el precio del bien nacional. Entonces, si este valor, si nos da 7, me dices que está a 0.28 centavos, entonces el precio aquí vamos a tener que superior, entonces el tipo de cambio va a ser 1.5 dólares por soles. Entonces ese sería el tipo de cambio real. ¿Ya? Vamos a retomar también el concepto de la demanda agregada. La demanda agregada ya nosotros habíamos aprendido a calcular. Era esta ecuación. ¿De quién es esta ecuación? ¿De quién es esta ecuación? ¿A quién corresponde esa ecuación? De lo que vimos en el primer parcial. ¿Quién me puede decir? ¿A quién corresponde esta ecuación? Nadie. Luisa. Estoy buscando, licenciada, porque usted me pone diferentes letras y diferentes formas que me confunde. Bueno, ya, esta ecuación es así. Esta ecuación es así. Aquí sí te no lo vean tanto de memoria, solamente relación. Consumo, ingreso, gastos. Consumo, gasto y XN es exportaciones netas. Exportaciones netas. ¿A quién corresponde esta ecuación? Consumo, ingreso, gasto, importaciones netas. Ajá, no sé. ¿A quién corresponde? Economía abierta, no. En una economía abierta, ¿el cálculo de qué cosa? Del ahorro. El PIB. El PIB. Que cuando nosotros veíamos en una economía abierta, ¿cómo funciona? Sí. Total. QD es cantidad de demanda. Cantidad demandada. ¿Sí? Eso es lo que quería llegar, de que la demanda agregada es el PIB. Y los precios, por eso se ven los precios a niveles agregados. Ya se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar para conversar un poquito acerca de lo que es la demanda agregada. Ah, no, sí tenemos un... Sí, mejor nos volvemos a conectar para que no quede... O sea, prácticamente usted está tratando de decir que la demanda agregada es el PIB, es lo mismo. Exactamente. Esa es la demanda agregada, en cuentas, cuando hablamos en términos de macroeconomía. Y eso nos va a dar el nivel de producción. ¿Cuál va a ser el nivel de producción? Todo lo que produce el país. Ese es el nivel de producción. ¿Sí? Miren que se ve todo de una manera diferente, en términos agregados. ¿Sí? Entonces, ya se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar. Listo.